Hola, buenas tardes a todos. Bueno, recuerden que la política es con cámaras prendidas, salvo que alguno tenga algún inconveniente particular. De esta forma se verifica la asistencia. Pueden interrumpir, preguntar, no hay ningún problema. Y si quieren que conversemos algún tema en particular, con todo gusto. El tema que voy a desarrollar hoy. ¿Me están viendo y me escuchan? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí. Bien. Bueno, entonces el tema que vamos a desarrollar hoy es el de uniones convivenciales. Ustedes han visto hasta ahora, dentro de las relaciones de familia, del título 2 del Código Civil, los primeros dos títulos, el título 1 sobre matrimonio y el título 2 sobre régimen patrimonial. Hoy lo que vemos es el título 3 del Código Civil, que son las uniones convivenciales y que se corresponden con los puntos 1 y 2 del programa. Doctora, ¿Sí? perdón que le interrumpa, pero ¿va a subir después el PowerPoint al campus? Sí. ¿Sí? Yo, Ah, listo, perfecto. la clase anterior que di está subido. E inclusive subí lo de otros compañeros. Sé que faltan cosas, ya diríamos en el chat interno nuestro se ha pedido de que todos suban el material, así que espero que todos cumplan. Lo que pasa que realmente este cuatrimestre estamos un poco desorganizados porque faltan algunos integrantes de esta comisión. Entonces se ha ido integrando con otros y bueno, cada uno tiene su modalidad. Hasta el año pasado éramos todos muy prolijos y se subía todo inmediatamente y estaban todas las clases, pero estoy viendo que este año no es así. Así que espero que todos puedan cumplir y poder subir el material. Yo les voy a subir el Power y les voy a subir también material. Hay un artículo en el cual está muy interesante porque se hace una comparación con el matrimonio que les va a facilitar a ustedes para estudiar y ver las diferencias, porque si bien todavía no tenemos claro cómo va a ser el parcial, para el caso de ser multiple choice, hay cosas a veces finitas que se pueden preguntar, que estos cuadros comparativos los pueden ayudar a tener un poco más claros. Después también les voy a subir otro artículo que trata casi todo el tema de uniones convivenciales de la doctora Lloveras, que está bastante claro, y después el Power también. Hoy igual vamos a ver solo la primera parte de los efectos, hasta los efectos durante la unión convivencial, y mañana con la doctora Rodríguez Fanelli seguro van a terminar la última parte, que es la del cese de la unión, que es ahí donde te arman todos los líos. ¿Me iban a decir algo? Bueno, en primer lugar, hasta hace unos años hablábamos de concubinato y la mayoría de las normas y el vocablo popular aún hoy siguen hablando de concubinato. Por eso me pareció interesante que buscar la etimología de la palabra, qué significa el concubinato, y en latín significa dormir juntos. O sea, es bastante claro el significado y ha sufrido una evolución en toda la legislación desde la época romana, que voy a hacer alguna referencia para que ustedes tengan un poco de idea, porque seguramente la mayoría de ustedes no han cursado derecho romano,
Con lo cual, todos los antecedentes que nosotros veíamos resumidos cuando iniciábamos la carrera en el derecho romano, ahora no lo ven más y puede tener algún tipo de influencia cuando uno tiene que plantear un caso o ver cómo es la mejor forma de hacer una defensa. En el derecho romano, el concubinato era una unión estable entre un hombre y una mujer sin la posibilidad de tener el affectio maritalis, es decir, sin querer estar casado. O aún queriéndolo, se habla de carecer de connubium, es decir, de no tener el derecho a casarse. Por ejemplo, porque hay otra unión subsistente, porque estoy casado con otra persona, porque existe alguna restricción para que yo me case, podría ser en aquel tiempo el tema de las diferentes castas sociales o de los impedimentos matrimoniales, como les decía. Entonces, existían elementos impeditivos para contraer el matrimonio y se daba entonces una unión concubinaria. De ahí viene todo de esa época se arrastra el efecto, más que efecto, la connotación peyorativa de la palabra concubinato, porque en la época romana solamente podían ser concubinas las mujeres de bajo rango, actrices, prostitutas, o también dice mujeres sorprendidas en adulterio, es decir, realmente había de base una connotación despectiva. Eso se ha arrastrado por muchísimos años, y es por eso que, entre otras instituciones que se le ha modificado el nombre, que ustedes han visto ya algunas y otras las vamos a ir viendo en el curso del cuatrimestre, tienen la intención de ser superadoras de esta terminología peyorativa que abunda entre nosotros. Del derecho romano vamos a hacer un salto y vamos a pasar al derecho francés. Originalmente, ¿por qué al derecho francés? Porque ustedes sabrán que el Código Civil de Vélez se inspira en un 95% en el derecho francés. Entonces, muchas de nuestras instituciones son similares al derecho francés. En el derecho francés, en un principio, estaba imbuido del derecho canónico, y por lo tanto, como el concubinato era una situación pecaminosa y tenía, o sea, era rechazada por la Iglesia Católica, entonces directamente no se legislaba. Es interesante que incluso hay una cita de Vélez Sarsfield en el Código Civil anterior, en el Código de Vélez, en el cual Vélez da un poco una explicación de por qué no trata el tema del concubinato. Y basándose en el derecho francés, bueno, yo aquí le puse la frase traducida, el Código de Napoleón decía que si los concubinos prescinden de la ley, porque deciden no casarse y no estar dentro de la figura legal, entonces la ley se desinteresa de ellos. Es decir, ellos no están interesados en encuadrar su conducta dentro del código, no tengo por qué ocuparme de ver las consecuencias que puede llegar a tener este tipo de uniones. Pero bueno, todo esto ha evolucionado y en nuestro derecho también ha habido una gran evolución en relación tanto al matrimonio como a la receptividad de las uniones. Ustedes ya habrán visto que en un principio únicamente el derecho reconocía el matrimonio entre un hombre y una mujer, y dentro del matrimonio pasado por la Iglesia Católica. Los registros de las personas y de los matrimonios estaban en las iglesias, es decir, la única posibilidad de uno casarse y tener esta protección de la ley, era a través del matrimonio religioso. Como una evolución de eso surge la ley, en la Argentina, la ley de matrimonio civil, en la cual se separa, y por eso tenemos dos vías, diríamos, el matrimonio civil y el matrimonio religioso. El matrimonio religioso no tiene efectos
a los fines de la regulación del matrimonio y solamente lo tiene el matrimonio civil. Pero ese matrimonio civil que inicialmente se legisló era indisoluble, con lo cual, si uno tenía una intención de una segunda unión, eso no era posible. Es recién con la ley 23.515 que recepta el divorcio vincular que existe esa posibilidad de volver a casarse y seguir estando, diríamos, dentro de la ley vigente hasta ese momento. En el año 2010 se sanciona la ley de matrimonio en la cual se pueden casar las parejas del mismo sexo. Imaginen ustedes la evolución original hasta hoy. Y recién es a partir del 2015 que se reconocen derechos a las uniones convivenciales. Vamos a ver que hay distintas leyes que fueron reconociendo en el curso de los últimos 60 o 70 años algún tipo de derechos a los convivientes o a las convivientes. Pero recién legislado y con la protección que vamos a ver hoy es a partir del Código Civil y Comercial en el año 2015. ¿Por qué la importancia de las uniones convivenciales y la necesidad de legislar sobre estos temas? El último censo que tenemos disponible es el censo que se realizó en el año 2010. Ustedes saben que los censos se realizan en la Argentina cada 10 años, los años pares. El año se debió realizar en el 2020, pero bueno, todos saben la situación que estamos viviendo, así que el censo no fue posible realizarse. Pero aquí les dejo una serie de datos para que ustedes vean la importancia que tienen este tipo de uniones en la cantidad, en lo que se refiere a cantidad, y cómo varían de acuerdo a las diferentes provincias de nuestro país. Es decir, tenemos, por ejemplo, provincias muy conservadoras como Córdoba, donde el índice de matrimonios es muy superior al de las uniones convivenciales. Pero si nos vamos para las provincias del norte, como Formosa, Corrientes, y aquí no les puse más datos, pero bueno, lo mismo ocurre en Jujuy o en Salta, en determinado rango de edad es mayor la proporción de uniones convivenciales que la de matrimonios. Y ustedes lo vivirán entre ustedes también, que en la franja de gente más joven, prácticamente hoy la cantidad de matrimonios es mínima y son muchas más las uniones convivenciales. Por ahí, a medida que van pasando los años, hay un poco más de intención de regularizar estas uniones y darle un efecto de protección mayor que el que ya el código les reconoce a las uniones. Pero bueno, es interesante ver cómo es la distribución en las distintas provincias. Ya les digo, esto tiene 10 años de antigüedad, con lo cual seguramente en el próximo censo va a ser aún la diferencia más marcada. Como les decía, a lo largo de los años ha habido diferentes leyes, sobre todo del ámbito relacionado con lo laboral o la previsión social, que fueron reconociendo derechos, lo mismo que hizo la jurisprudencia. Es decir, como no había ningún tipo de legislación y los jueces están obligados a dictar sentencia cuando se les presenta un caso, tenían que recurrir a principios generales o a otras instituciones que pudieran considerar similares para resolver. Y poco a poco se fue dando un camino de reconocimiento de derechos para los convivientes, también en el ámbito, por ejemplo, de los daños y perjuicios, que todo eso fue receptado legislativamente en el nuevo código. Es decir, todas estas resoluciones que en el curso de los años nosotros tuvimos que pelear mucho para poder obtener, yo recuerdo hace muchísimos años pedimos una indemnización por daño moral para una concubina, y bueno, nos decían que estábamos locos, perdimos en primera y segunda instancia, y la Corte nos hizo lugar a la indemnización. Fue uno de los primeros fallos de reconocimiento a la concubina de un daño moral.
pero también con los años se fue reconociendo el daño patrimonial y así sucesivamente. Acá les hice una enumeración de las distintas leyes que fueron receptando derechos para los concubinos, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, en el caso de las licencias o de las indemnizaciones por muerte, la ley de locaciones urbanas, que posibilitaba la continuidad de la locación para el conviviente si hubiera recibido, decía la ley, un ostensible trato familiar. Esto de ostensible trato familiar se reitera esta terminología en diferentes leyes. La ley de obras sociales, en la cual se podía incluir como beneficiarios a las personas que tuvieran esta relación de ostensible trato familiar con el afiliado titular. Lo mismo que la ley de jubilaciones y pensiones, que habilitaba al conviviente a recibir la pensión después de su muerte. Siempre hay normas que regulaban y establecían tiempos mínimos. En el caso, recuerdo, de la ley de jubilaciones y pensiones, se requería 5 años de convivencia previa al fallecimiento. La cantidad de años va variando y es un tema de política legislativa. Hoy por hoy la mayoría de las cosas requieren 2 años de antigüedad, diríamos, en la relación. La ley de violencia familiar, que también existe protección para todos los tipos de familia, no únicamente para la familia matrimonial. La ley de trasplante de órganos, en la cual se habilitaba a la concubina a prestar el consentimiento para el caso de que el difunto no se hubiera expedido en relación a la donación de órganos. Y, por ejemplo, también la ley de desaparición forzada de personas, que en este caso también la compensación por esta desaparición podía tener como beneficiaria a la o el conviviente. Entonces, esto es un panorama, diríamos, general de reconocimientos que se han hecho a través de diferentes leyes con anterioridad, ya les digo, a la sanción del nuevo código. Ahora bien, ¿cuáles son las causas por las cuales la gente no se casa? Porque, bueno, podríamos solucionar muchos problemas casándonos. Bueno, por un lado, la doctrina menciona causas económicas, es decir, a veces uno espera una mejor situación para poder casarse, para poder comenzar una convivencia con determinado patrimonio, con determinadas comodidades, poder hacer una fiesta de casamiento, lo que fuere, que podrían ser unas causas. Pero mayormente son causas culturales, es decir, en algunos, como hablábamos, en algunos lugares de Argentina, culturalmente, como que el matrimonio está asimilado a la unión. Y en países vecinos, como Bolivia, Paraguay, inclusive en Perú, pasada determinada cantidad de años, 2 en la mayoría de estos países, se asimilan los derechos de los convivientes a los casados. Entonces, se va repitiendo ancestralmente de que no es necesario una formalidad, porque tampoco a veces hay conocimientos, recursos, accesibilidad, y bueno, por ese tema se decide no casarse. Y hoy por hoy entre nosotros, bueno, será por rebeldía, por inseguridad, o porque algunos dicen que los papeles no sirven para nada, y deciden tomar esa opción. Lamentablemente, mientras que todo va bien, no hay ningún problema, y es lo mismo realmente tener una libreta de familia o no tenerla. El problema es cuando uno está mucho tiempo en esa situación, se constituye una familia, pasan muchos años, y por alguna situación se rompe esa unión, y ahí vienen los inconvenientes. Igual todo eso de los grandes inconvenientes lo van a ver mañana, pero cuando uno tiene que dar un consejo, diríamos, no es lo mismo la protección que se tiene con una convivencia
que con un matrimonio. Y es por eso que muchos, en la última etapa de su vida, o cuando ya empiezan a pensar que algo les puede pasar, se casan. Y uno dice, bueno, ¿por qué se vienen a casar después de 30 años? Y bueno, porque internamente, nosotros culturalmente como sociedad, todavía necesitamos esa protección. También por la situación económica general, ¿no? Que son necesarias las pensiones para poder continuar viviendo, o todo el régimen de bienes, que es bien diferente. Dentro de las legislaciones hay varias posturas, esto a nivel mundial, ¿no es cierto? Por un lado tenemos los abstencionistas, es decir, lo que hablábamos, por ejemplo, del Código de Napoleón y del Código Civil de Vélez. Directamente se opta por desconocer la existencia de la unión convivencial como una institución digna de protección, y por lo tanto nada se dice. Los jueces tienen que utilizar los principios generales o recurrir a otras instituciones similares para resolver las cuestiones que se van planteando. Hay otras legislaciones que tienen una posición sancionadora. Fundamentalmente se trata de aquellas que están imbuidas de un carácter religioso, que rechaza este tipo de uniones no formales, y por lo tanto establece algún tipo de sanción para aquellos que recurren a este tipo de uniones. Otras posiciones son las equiparadoras, que, como les decía, son bastante habituales en las legislaciones latinoamericanas, en la cual, cumplidos determinados requisitos, que en general tienen que ver con la cantidad de años, en otros la existencia de descendencia y cantidad de años, se equiparan los efectos, es decir, todo tipo de efectos patrimoniales. Hay legislaciones que reconocen derechos sucesorios, otras que no, pero bueno, hay una actitud de equiparación de las instituciones. Y por último, una posición proteccionista, que es la que busca encauzar y buscar algún tipo de protección para esta institución, diferenciándola del matrimonio, pero buscando que las personas que toman esta decisión de estar unidas de esta manera informal tengan determinados derechos básicos protegidos. Entonces, esta es la última, la que opta nuestro nuevo Código Civil y Comercial. ¿Alguna consulta hasta este momento? ¿Alguna duda? Bueno, eso sería el pasado. Ahora vamos al tema en el Código Civil y Comercial. Como les decía, dentro del libro segundo de las relaciones de familia, tenemos el título tercero de las uniones convivenciales. Este título empieza con el artículo 509, que define lo que es la unión convivencial. Habla de que es una unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente, de dos personas que conviven y comparten un parte de vida en común, sean del mismo o diferente sexo. O sea, ya aquí, a partir de la ley de equiparación en el matrimonio y, bueno, la introducción de todos los tratados internacionales de derechos humanos, ya no hay diferenciación entre una unión convivencial de dos personas de distinto sexo y dos personas del mismo sexo. Es decir, estaría comprendiendo todos los tipos de uniones. Características que hablamos. Singular. ¿Qué quiere decir singular? Que basado en la monogamia, que sí es un principio general de nuestro derecho y forma parte del orden público interno argentino, así como el matrimonio también es uno solo al mismo tiempo, bueno, las uniones convivenciales también son singulares, es decir, solo puede haber una por vez. Pública, es decir, de que esto sea algo
no oculto, sino que pueda ser reconocido por otras personas. Notorio tendría que ver un poco con lo mismo, es decir, que haya un trato de afecto público. Y con un proyecto de vida en común. Esto es lo que diferencia a dos amigos que se vienen a estudiar de una pareja en sí, porque existe un proyecto de vida en común que puede tener que ver con la descendencia o no, porque no es necesario para el reconocimiento la existencia de descendencia, pero sí es necesario que exista un proyecto de vida en común, un deseo de compartir la vida en este trayecto juntos. Ahora bien, una cosa es lo que es la unión convivencial en sí, pero ¿qué requisitos son necesarios para que esta unión produzca efectos jurídicos? Todos los efectos que vamos a ver ahora, en adelante, es necesario que se cumplan todos estos presupuestos. Es necesario que los dos integrantes sean mayores de edad, es decir, en este caso no hay posibilidad, y obviamente tampoco hay posibilidad de dispensa como lo hay en el matrimonio, que si no tengo la edad suficiente, el juez puede suplir y autorizar. O los padres según la edad, ¿no es cierto? Que no estén unidos por vínculos de parentesco. Aquí volvemos al tema de los, algo similar a los impedimentos matrimoniales. Es decir, hay impedimentos en línea recta, en línea colateral, impedimentos de ligamen, y no puede haber otra convivencia en forma simultánea. Es decir, no puedo tener dos concubinatos, dos uniones al mismo tiempo. Y lo más importante es que para que tenga efectos jurídicos, esta convivencia se tiene que mantener por un lapso no inferior a 2 años. Lo que no llegue a 2 años no va a producir los efectos jurídicos que vamos a ver a continuación. Es decir, toda la protección es para los mayores, los que tengan un lapso de convivencia mayor de 2 años. Como les decía, este tema de los tiempos es un tema de política legislativa, podían haber puesto 5, podían haber puesto 3, pero bueno, se optó por 2, que se supone que es algo mínimo como para mostrar una estabilidad y que sea digno de reconocimiento. Entonces tienen que tener en cuenta fundamentalmente ese plazo de 2 años. Existe un registro de estas uniones convivenciales. Si bien lo cierto que en la práctica son muy pocos los casos de registración de las uniones, existe y ya van a ver que tiene algunos efectos importantes. Lo que pasa es que la mayoría de las de estas registraciones son las registraciones que vienen después de un matrimonio fracasado o después de un proyecto fracasado con consecuencias económicas. En general es recién ahí cuando a alguien se le va a ocurrir ir a registrar, porque si no quiere ir a casarse al registro civil, tampoco va a ir a inscribir una unión. O sea, la verdad es esa, o sea, es muy poco el caudal de gente que estando unido recurre a esto. Ya yo en mi experiencia en el estudio solo lo he tenido, ya les digo, como si fuera segundas o terceras nupcias sin ser nupcias, y que bueno, se han quemado con las consecuencias y pretenden tener una protección y una regulación diferente. Falta mucha educación en relación a esto, no se sabe, o sea, la gente, si apenas lo saben los abogados, porque, bueno, como les digo, todo esto son cosas que se introdujeron con la reforma y hay muchos, bueno, la mayoría de los que estamos en ejercicio estudiamos hace muchos años y el que no está en la materia
por ahí ni se ha ocupado de leer y no sabe de la existencia del registro, porque este registro está dentro del registro civil, es decir, físicamente es el mismo lugar donde me voy a casar. ¿Para qué sirve este registro? Bueno, para acreditar la existencia de esta unión. Tienen que ir ambos convivientes y decir, venimos a inscribir nuestra unión. Les dan un formulario, como muchos otros formularios que ustedes conocen, en el que se llenan todos los recaudos que allí piden y se inscribe. Esto es tanto para cuando se inicia la unión o cuando intento extinguir la unión, porque como les decía, no pueden haber dos uniones al mismo tiempo. Entonces, si decido extinguir la unión, dar por finalizada y la tengo registrada, también tengo que pasar por el registro a avisar que dejamos de estar juntos. Y otra cosa que se registra son los pactos de convivencia, que ahora vamos a ver, son unos contratos que se hacen en el cual se establecen una serie de estipulaciones. Y estos contratos, para ser oponibles a terceros, es necesario que estén registrados conjuntamente con la unión convivencial. No es necesario que siempre haya pactos, puede haber una inscripción de una unión convivencial y no haber un pacto de convivencia. Como les decía, esto sirve a los fines probatorios. Pero la unión convivencial no es que solamente se pueda probar por la registración. El artículo 512 dice que la unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Es decir, si yo tengo que acreditar que estoy unido, que estuve unido con otra persona o que estoy, cualquier medio de prueba es bueno. Pero si estoy inscripto en el registro, ya es prueba suficiente. Llegamos entonces a los pactos de convivencia. ¿Qué es lo que el codificador ha tenido en cuenta aquí? La autonomía de la voluntad. Es decir, yo decido casarme o no casarme. Y decido regular específicamente cómo quiero yo que se desarrolle mi convivencia y cuáles serían los efectos para el caso de que esa convivencia cesara por muerte o porque decidimos no seguir más juntos. Porque aquí ya van a ver ustedes mañana que en el caso de muerte, muchas veces estas uniones convivenciales por ahí son posteriores a un matrimonio válido, a un matrimonio civil, existe conflicto de intereses con los hijos del primer matrimonio que nunca aceptaron a esta conviviente de su padre o a este conviviente de su madre y por lo tanto no van a tener ninguna piedad en protegerlo de alguna manera como si fuera realmente su padre o su madre. Entonces, a partir de esta autonomía de la voluntad, uno puede hacer estos pactos en los cuales vamos a ver las distintas posibilidades de regulación. Este pacto indefectiblemente debe ser hecho por escrito. Es decir, no hay ninguna forma, no es que tenga que ser por escritura pública, pero sí tiene que ser por escrito. Y como les decía, si lo quiero oponer a terceros, lo tengo que inscribir. Nosotros lo que hacemos habitualmente en la práctica es hacer un instrumento privado con firmas certificadas para darle fecha cierta y cuando llega el momento se inscriben, porque a veces también hay turnos como para casarse, turnos para inscribir las uniones convivenciales y estos pactos. Entonces puede haber una demora o lo que fuere y por ahí la gente quiere, antes de concretar la convivencia, ya dejar establecidas las pautas que se pueden establecer en este tipo de pactos. Contenido. Bueno, pueden ser múltiples. O sea, además de estos que ahora vamos a enumerar, muchas veces se va hasta un poco más allá en relación a decisiones, por ejemplo, de salud, que se habilita al otro a tomar
para el caso de que uno de ellos no estuviera consciente, como son las directivas, lo que se llama directivas médicas anticipadas o testamento vital, se suelen incluir también dentro de este tipo de partos. También pueden ser independientes, pero son cosas que habitualmente se suelen poner, ¿no? Se habla de la contribución de las cargas del hogar durante la convivencia. Es decir, yo puedo establecer que uno de los convivientes va a ser el que se va a hacer cargo de todos los gastos relacionados con la alimentación, y otro se va a hacer cargo de la vivienda, o que uno solo se va a hacer cargo de los gastos del hogar por la situación, y el otro se va a dedicar a la crianza de los hijos. O sea, lo que uno quiera puede establecerlo relacionado con la contribución de las cargas. La atribución del hogar común en caso de cese de la convivencia. Como les decía, a veces hay mucha preocupación en relación al hogar. ¿Por qué? Porque la protección, y ya lo van a ver mañana, en caso de fallecimiento para el conviviente que sobrevive, es limitada a 2 años después del fallecimiento del otro, en algunos casos. Entonces, al ser una protección limitada, uno puede tener una inquietud en relación a decir, bueno, si a mí me pasa algo y yo soy el dueño de este inmueble y mi conviviente no tiene derechos hereditarios, porque esto es lo primero que tienen que tener en claro, aunque hayan estado 45 años conviviendo, no hay derecho hereditario entre convivientes. Es el primer error y la consulta más común y desagradable que a veces recibimos, en el sentido de que tenemos que dar malas noticias. La gente viene y dice, vengo a hacer la sucesión de mi esposo. Muy bien, necesito su partida de matrimonio. Ah, no estamos casados, pero hace 35 años que estamos juntos, es lo mismo. No es lo mismo, usted no hereda. Bueno, el que tiene un poco más de idea y puede ver eso, puede saber que si tiene otros, tiene herederos, después de 2 años, esta persona que por ahí estuvo muchos años conviviendo, se queda sin techo. Entonces, bien podría establecerse en estos convenios cómo se va a atribuir el hogar común. Y por ahí no solo en caso de muerte, sino también puede ser en caso de cese de la unión, aún en vida de los dos, por haber decidido no continuar, ¿quién va a quedar habitando el hogar? Y otro punto muy importante es la división de bienes. Es decir, esta es la parte más complicada de las uniones. En general, las víctimas son las mujeres, y realmente son víctimas porque las mujeres, obviamente, cuando uno está en una relación, sea de convivencia o sea de matrimonio, tiene plena confianza en el otro, y por ahí no toma ningún recaudo, ni pregunta, ni le interesa, porque a veces uno no entiende cómo puede ser que gente que tiene un nivel de instrucción alto no haya nunca preguntado, ni se haya preocupado a nombre de quién está esto, a nombre de... Y bueno, cuando cesa la convivencia, ahí vienen los problemas. Entonces uno podría establecer en estos pactos cómo va a dividir los bienes que se obtengan durante la convivencia. Porque si no, ya vamos a ver que se siguen, o sea, de no existir un pacto, se siguen las reglas que establece el código. Pero si yo quiero modificar eso, como no es un tema de orden público, los convivientes podrían establecer el régimen que mejor les parezca, siempre con límites, ¿no? Bueno, los límites también, algunos son obvios y parten, no haría falta ni siquiera que estén especificados en los artículos del código, pero el código dice, no pueden ser contrarios al orden público. Obviamente, ningún contrato puede ser contrario al orden público, por lo cual este es otro contrato más. No se puede afectar el principio de igualdad de los convivientes. Esto también resultaría obvio y cualquier afectación podría ser demandada.
También dice, no se pueden afectar los derechos fundamentales de los integrantes de la Unión. Bueno, también es obvio. Y lo más importante es que no se pueden afectar los derechos reconocidos por el régimen primario básico que están legislados entre los artículos 519 y 522 del Código. Este de régimen primario básico les tiene que sonar similar a lo que vieron en matrimonio. Es decir, aquí hay un piso de garantías que se reconocen a todos. Y ese piso de garantías yo no lo puedo modificar. Si se modifica, se tiene por no escrito, obviamente, y tampoco seguramente el registrador lo va a aceptar. Pero es importante que tengan en cuenta ese régimen primario básico. Obviamente que ese pacto de convivencia se puede modificar, rescindir o se puede extinguir por acuerdo de ambos convivientes. Es decir, durante el transcurso de la convivencia podemos tener intención de modificarlo, dejarlo sin efecto o que se extinga junto con la extinción de la convivencia en la medida de que las cláusulas que tenga el mismo así lo permitan. Es decir, que siempre hay posibilidad de modificar, no es pétreo que se empieza de una manera y se termina. Lo mismo que en el matrimonio, uno puede modificar también el régimen al que adhiere, con determinadas pautas y con determinados tiempos también, pero siempre se puede. Estos pactos, para que tengan efecto frente a terceros, como les decía, tienen que estar inscritos en el registro. Y por ende, son oponibles a terceros desde la inscripción. Por un lado, en el registro de las personas. Y por otro lado, en los registros que correspondan a los bienes incluidos en el pacto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy haciendo un pacto que tenga que ver con un inmueble, no solo voy a tener que inscribir en el registro civil, sino que también tengo que pedir la inscripción de ese pacto en el registro de la propiedad inmueble. ¿Está claro? O sea, como todos los derechos de terceros, la protección es importante, entonces, y los efectos son trascendentes, entonces es necesaria esta registración. ¿Cuáles son los efectos de las uniones durante la convivencia? Por eso les decía, y la fotito que puse en el Power es lo que refleja. Mientras que estamos juntos, todo esto de que estoy hablando y que voy a hablar ahora, algunas cosas son obvias y realmente no se llegan nunca a cuestionar, porque si yo tengo algún problema de estos que voy a enumerar a continuación, dejo de vivir con la otra persona. O sea que mientras que la unión está vigente, al no existir una atadura similar a la del matrimonio, hay cosas que son redundantes, ¿no? Las relaciones patrimoniales durante la convivencia. Entonces, como les decía, en principio se rigen por el pacto. Pero como también les decía, los pactos son uno sobre mil, si no me estoy diciendo demasiado generosa. Ahora bien, si no hay pacto, cada conviviente puede administrar y disponer libremente los bienes que están bajo su titularidad, con el único límite relacionado con la protección de la vivienda familiar que vamos a ver. Es decir, yo compro un auto, un departamento para tener como renta, y mañana lo vendo, no tengo que pedirle ni permiso a nadie, ni rendirle cuentas, ni nada. Hago lo que quiero. No existe el régimen de ganancialidad que podemos tener si optamos por el régimen de comunidad en el matrimonio. Otro de los deberes durante la convivencia es la asistencia, es decir, asistencia moral y material. De todas maneras, imaginen en un tribunal pidiendo que se cumpla el deber de asistencia en una convivencia, o sea, esto es algo como muy, muy raro, ¿no? Porque realmente la convivencia cesa si no hay
un deber de asistencia. Pero bueno, es uno de los efectos personales durante la convivencia. El otro efecto es la contribución a los gastos del hogar. O sea, los convivientes tienen obligación de contribuir con el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los hijos del otro conviviente menores de edad o que tengan algún tipo de restricción de capacidad o incapacidad que convivan con ellos. Es decir, en este caso, esta contribución de los gastos del hogar tiene el mismo alcance que durante el matrimonio. Esta norma, es más, remite a las normas del régimen primario básico matrimonial. Es exactamente igual. Lo mismo que la responsabilidad por deuda frente a terceros. Tiene el mismo alcance que en el matrimonio. Es decir, los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera contraído para solventar las necesidades ordinarias del hogar y de sostenimiento y educación de los hijos. Con este alcance, hijos comunes o hijos del otro, menores o con alguna incapacidad que convivan. Es decir, todo el gasto que haga uno de los convivientes para solventar ese tipo de deudas, el otro responde solidariamente. No es necesaria un asentimiento, consentimiento, no, directamente existe esta responsabilidad solidaria. Ahora bien, lo más importante de todo este tema es la protección de la vivienda familiar. Esto es lo que más le ha interesado al codificador, porque es la parte más sensible y donde se han visto las peores consecuencias. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta, y esto es pregunta de examen escrito, oral, de todas maneras, es que esta protección solo opera si la unión convivencial está inscripta. Si no fue inscripta la unión convivencial, yo no puedo, en principio, porque yo les digo en principio, porque bueno, a veces los abogados buscamos alguna vuelta para... Si por alguna circunstancia no se pudo hacer esta inscripción, o no se sabía, o lo que fuere, por ahí alguna vueltita le podemos encontrar. Pero si vamos a la letra pura de la ley, la protección de la vivienda familiar en el régimen de convivientes solo opera si hay una unión convivencial inscripta. Y obviamente tenemos que estar hablando de 2 años de antigüedad, diríamos, de la unión, porque recién ahí existe la protección. ¿Qué implica esto? Que ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, vender o hipotecar o cualquier derecho por el cual se esté disponiendo la vivienda familiar, y tampoco los muebles indispensables, ni llevárselos fuera de la vivienda, porque bueno, se han dado casos en que se vacía la casa, porque bueno, es una forma de obligar al otro a que se vaya, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, no se puede vender sin el asentimiento del otro, ni se puede hipotecar sin el asentimiento del otro. ¿Qué pasa si, pese a ser la propiedad de uno de los convivientes, el otro se niega sin realmente fundamentos, sin ver que esto puede ser bueno para el interés familiar? Bueno, en ese caso siempre tenemos la vía de la autorización judicial. Es decir, uno le puede presentarse ante el juez y pedir la autorización para disponer del bien. Entonces el juez va a evaluar si el interés familiar está o no comprometido y si el bien es prescindible, es decir, si hay otros bienes, si ese bien de alguna manera no está cumpliendo la función de vivienda familiar. Bueno, se puede buscar la autorización cuando hay una negativa, diríamos, injustificada a prestar este asentimiento. Ahora bien, si no hay autorización judicial, no di el asentimiento,
¿Qué pasa? Y se igual dispuso, porque estamos hablando a veces de situaciones de que hay un tercero de buena fe que desconoce la interna esta de esta familia, y concreta un acto jurídico. Entonces, en ese caso, el que no dio el asentimiento puede demandar la nulidad de ese acto, pero tiene un plazo de caducidad de 6 meses, desde que obviamente desde que tomó conocimiento. Entonces, puede pedir la nulidad. 6 meses, y siempre que continúe la convivencia, porque si la convivencia cesó, entonces en ese caso ya no hay más argumentos para la protección de esta vivienda familiar. Ahora bien, también no solo es entre los integrantes de la unión, sino que esta protección de la vivienda familiar también es con relación a terceros. Entonces, el código dice que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial. Es una especie de bien de familia forzoso, diríamos. Entonces, las deudas contraídas con posterioridad no pueden afectar esta vivienda, salvo, dice el código, que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. A veces se dan casos de que es necesario, por ejemplo, pedir una hipoteca, pedir un préstamo, se garantiza con hipoteca, y si no pudiera afectarse la vivienda, podría estar lesionado el crédito, que en algunos casos puede ser útil para algunas familias. Entonces, por eso se da la excepción, ¿no? O sea, si yo tengo una deuda por cualquier otra cosa, o que uno es jugador, por decir algo, o pidió un préstamo a un prestamista porque ese día necesitaba y el otro no era consciente, o porque tiene un vicio, o porque tiene un amante, o lo que fuere, no podría afectar la vivienda familiar, que es lo que quiere proteger el código. Entonces, si no hay acuerdo o asentimiento, la vivienda es intocable. Y como les decía, hasta aquí llegó la armonía. Mañana van a poder ver las causas de cese y las consecuencias, que es lo más serio que nos aqueja, diríamos, a todos con las uniones convivenciales y el patrimonio de los convivientes. De lo que vimos hoy, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Nada, no hay convivientes con dudas. Doctora, sí. Yo tengo dos dudas. Una es, en el momento de que la protección de la vivienda familiar, ¿no? Solo opera si la unión convivencial fue inscripta. Y usted dijo que en la mayoría de los casos no son inscriptas, ¿o no? Exacto. Entonces, eso que vos dijiste, que en teoría siempre eso se refiere por un proceso judicial en el cual se demuestra la convivencia, ¿cómo es? No. Acá la protección está así, especificada como regla de que si no está inscripta, esta protección, en el caso de las uniones convivenciales, no existe. O sea, tendría que hacerse algún planteo, pensarse alguna forma de buscarle una vuelta para dejar sin efecto este recaudo legal. No es fácil. O sea que, en principio, no tengo ninguna protección. O sea que la mayoría de las personas están desprotegidas en ese caso. Exactamente. Es más, el régimen de bien de familia, que era la mayor protección que teníamos hasta antes del código, no permitía que se designara como beneficiario al concubino o al conviviente. Únicamente en los últimos años, del 2010 en adelante, hubo algunos fallos que judicialmente obligaban al registro a admitir como beneficiario al conviviente. Pero si no, no se podía. O sea, la ley limitaba al esposo, hijo, o sea, bueno, al núcleo familiar, diríamos, matrimonial y de descendencia, pero no al conviviente. Entonces se daban situaciones absolutamente injustas. La jurisprudencia fue saneando
Pero bueno, siempre ante un planteo judicial. Imagínense que la mayoría de los temas no llegan a la justicia. O sea, es una pequeña cantidad. Entonces se producen, esto es lo que les digo, situaciones muy injustas en las uniones convivenciales. Siempre hablando de las de largo plazo, porque por ahí 3, 4 años sin descendencia, gente joven, bueno, cada uno sigue su camino, pero en situaciones de gente que ha estado 30 años, ya les digo, en general son mujeres, 25, 30 años, 15 años criando hijos y desentendiéndose absoluto del mercado laboral porque se dedicaron a la casa, porque así se lo pedían, y cuando llega el momento no tienen nada, porque el señor compró la casa, compró el auto, hizo inversiones, tiene dinero en el banco, todo a su nombre. Y hacen y deshacen como quieren. Y la protección es lo mismo, por eso falta lo que les decía, educación, en el sentido de incentivar la registración, porque por un pequeño trámite, diríamos, que seguramente no tiene costo, simplemente es el tema de llenar papeles, pedir un turno, todos esos inconvenientes que, bueno, a los cuales estamos acostumbrados, pero que bueno, mucha gente no tiene posibilidades, no tiene acceso a todas esas cosas. Y como no hay educación jurídica y la gente se maneja por los dichos populares, de que es lo mismo después de unos años estar casado que no estarlo, porque le contó la vecina, el carnicero, lo que fuere, o porque, bueno, estos reconocimientos de otras leyes, por ejemplo, el tema de poder estar en la obra social, el tema de poder tener un derecho a pensión, todos esos son derechos que están reconocidos. Entonces, bueno, por ahí asimilan a más. Otros no tienen más, y eso es lo único que les puede quedar luego del cese, ¿no? Pero bueno, el tema de la cobertura médica es algo, digamos, bastante habitual, que se hacen unas declaraciones juradas, se presenta prueba o no de que alguien está conviviendo, y la obra social te admite como adherente por estar siendo conviviente. Entonces, por ahí la gente piensa, ya les digo, es muy común que vengan a hacer la sucesión, inclusive, que es el único derecho que, bueno, quedó a mitad de camino, que también la mayoría piensa que si estuvo 30 años con alguien le corresponde, y no les corresponde nada. Hay otras legislaciones que, bueno, equiparan, pero no en el derecho sucesorio, y otras que equiparan en todo, o sea, que también existe la posibilidad de suceder al conviviente. Pero el requisito de la registración es un requisito que está impuesto y se reitera solo para las uniones inscriptas. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Sí, buenas tardes. Yo quisiera, si me puede... Quisiera un paralelo entre una unión convivencial con deuda hacia un tercero y una unión matrimonial con deuda hacia un tercero. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué ventajas tiene una y otra? En fin, hacer como un paralelo entre esas dos instituciones. Si las deudas tienen que ver con... los gastos del hogar o del gasto de sostenimiento de los hijos, no hay ninguna diferencia. Si no tiene que ver con eso, cada conviviente... Yo me refiero a, qué sé yo, que sale, hace un negocio y termina con una deuda comercial, por ejemplo. Y el matrimonio o la unión convivencial tienen bienes, porque han ganado plata, tienen bienes, y hacen un negocio y tienen una deuda con un tercero. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Bueno, esa es la pregunta. En primer lugar, en relación al matrimonio, hay que diferenciar si hay una opción, o sea, por cuál régimen patrimonial se optó.
Si es por el de separación de bienes, claramente hay separación. Si es por el de comunidad, régimen de comunidad, hay una separación de deudas y cada uno administra su patrimonio y responde por sus propias deudas, porque es una comunidad postergada, es decir, yo tengo derecho al 50% de los bienes que queden una vez pagadas las deudas que haya contraído mi cónyuge. Sí, es lo mismo en el matrimonio que en la convivencia, porque si cada uno tiene la libre administración y disposición de los bienes que están a su nombre, y yo contraje una deuda, respondo con los bienes que están a mi nombre, tanto en el matrimonio como en la unión convivencial, porque la deuda es personal. No sé si te quedó claro. Profe, ¿responderían solidariamente los dos? Tanto en la unión convivencial como en el matrimonio. La responsabilidad solidaria se circunscribe a estos ítems que les decía. O sea, los gastos relacionados con el hogar, sostenimiento del hogar y la educación de los hijos. Eso es la única responsabilidad solidaria. Eso es también en el matrimonio y viene de la ley 11.357, que fue lo que rigió el tema patrimonial entre cónyuges antes del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, en relación al régimen de comunidad, recepta el mismo sistema. Es decir, hay una administración separada de los bienes, por más que estemos viviendo en un régimen de comunidad. Entonces yo como esposa no respondo por las deudas de mi marido con los bienes de mi propiedad. Porque hasta tanto no se liquide, lo mío es mío y lo de él es de él. Eso quiere decir, por ejemplo, que supongamos mi esposa tiene todas las propiedades a nombre de ella. Yo hago un negocio, me sale mal y no tengo nada a nombre mío, o sea, no me pueden cobrar. Exacto, ahí la única posibilidad de, si yo fuera tu acreedor, sería de ver si realmente ahí no hay una simulación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tu esposa fue siempre ama de casa y no recibió nunca ninguna herencia, ni legado, ni donación por su parte, y casualmente todos los bienes están a nombre de ella, y el que siempre tuvo, diríamos, el movimiento económico sos vos, yo como acreedor tendría que ver, son todas acciones muy difíciles. O sea, realmente ganar una acción de esas son muchísimos años de juicio y muy problemáticas. Pero sí, es la única vía. Si no, el patrimonio tuyo responde por tus deudas. Tu acreedor, o el que hizo el negocio con vos, debió chequear eventualmente a nombre de quién estaban las propiedades. Pero si todo fue de origen a nombre de la otra persona, y esa persona es una persona, diríamos, improductiva, que no tiene actividad económica, puede haber una simulación. Y con un objetivo, ¿no? Tiene que haber mala fe, o sea, hay que acreditar la mala fe, que es para burlar los derechos de los acreedores. ¿Está? Sí, está bien. Gracias, No, de nada. ¿Algo más? Bueno, me comprometo a subirles entonces el Power y el material para que vean el tema, sin perjuicio de que en los manuales y en todo lo pueden encontrar, y en cualquier código comentado también lo sustancial va a estar. Doctora, buenas noches a todos. Una duda. Sí. ¿Se puede pactar en el pacto de convivencia el tema de los bienes o no? Sí, claro, es una de los ítems que el mismo código ya prevé como una posibilidad. Uno puede pactar de que cuando se liquide, no importa a nombre de quién esté, se van a liquidar 50 y 50, 70 y 30, 80 y 20, o sea, no hay una restricción. O sea, y si eso no viola el principio de igualdad de los convivientes,
y realmente responde a una realidad. Vamos a suponer que uno de los convivientes tenga X nivel de ingreso y otro tenga uno menor, y cada uno es consciente y respeta eso. Entonces dice, bueno, mirá, mis ingresos son tales, los tuyos son tales, el día que, que esto termine, por la vía que sea, por nuestra voluntad o porque nos terminó la vida, lo que quede se va a dividir en esta proporción. Si yo quisiera otra cosa, tengo que casarme o tengo que buscarle otra vuelta. Ah, sí, gracias. Pero sí, se puede pactar. Es lo mismo, la duda que hay es si, por ejemplo, se puede renunciar a la compensación económica, que es uno de los efectos que van a haber mañana. Si dentro de este pacto de convivencia, yo de entrada, o sea, cuando ya estoy haciendo este pacto, estamos por convivir o empezando a convivir, puedo renunciar al derecho a tener una compensación económica. Es una duda. La doctrina española, que está más avanzada que nosotros porque hace más años que existe la compensación, tiene soluciones disímiles. Algunos dicen que no, porque no se puede renunciar a un derecho que no nació, o sea que la compensación, el derecho nace una vez que se cesa la unión, entonces por lo tanto no podría renunciarse anticipadamente a un derecho que aún no se tiene, y otros dicen que sí, que por qué no voy a poder renunciar. Así que, bueno, eso queda, diríamos, a resolución judicial para el caso de que se plantee y la otra parte lo quiera desconocer al momento de que finaliza la unión. Doctora, yo le quería hacer una pregunta. Con respecto a la convivencia, ¿tienen que convivir efectivamente? ¿Tiene que estar? ¿Es un requisito esencial la convivencia? Sí, salvo que uno no esté conviviendo circunstancialmente por motivos laborales, pero justamente la esencia de la institución radica en la convivencia. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de que en un periodo uno pueda estar viviendo acá y otro se fue por unos meses de trabajo, digamos. Por eso, si está fundado en motivos laborales o de salud, por lo pronto que uno se tiene que trasladar a Buenos Aires a hacerse un tratamiento que va a durar 6 meses, eso no quiere decir que vas a cesar la unión porque hay una motivación, pero si uno dice, no vamos a vivir juntos, sería otro tipo de relación y no tendría esta protección. Será otro tipo de familia, no quiere decir que carezca de toda protección, algún encuadre siempre se le encuentra, pero esta protección que reconoce el código está limitada a aquellos convivientes con 2 años de antigüedad, diríamos, en la convivencia. Perfecto, gracias. Bien. ¿Algo más? Bueno, buenas noches a todos entonces. Que descansen. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Chao.